Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Kayak Go Fishing, un nuevo video, una nueva aventura. Estamos arrancando una nueva travesía, como les decíamos recién. Dos días, una noche en este hermoso lugar, miren. Y miren quién nos acompaña acá. Está Eliseo pronto. Arriba. ¿Cómo estamos, Eli? Todo tranquilo. Bienvenido. Vamos ¿pronto arriba. Pasa la travesía? Estamos pronto. ¿Expectante o no? Sí, sí. Vamos a sacar algo lindo. Vamos arriba. Bueno, estamos arrancando, gente. Y ya nos vamos. Miren qué hermoso lugar. Son las 7 y media de la mañana, arrancando la jornada. Hoy el río está corriendo un poco más de lo habitual, que eso es lindo, eso es bueno. Se ve clarito ya, miren. Se aprecia clarito, está corriendo. Hay un poco de remanso en los costados, pero le vamos a buscar la vuelta por acá. Así que arrancamos. Vamos arriba. Bueno, gente, acá estamos equipados, prontos para la travesía. Dos días, una noche. En este hermoso lugar. Así que nada, nos vamos yendo, gente. Impecable. Ahí Eliseo lo va a ir llevando despacito, pero le vamos a mostrar. Miren qué hermoso lugar. Y en la primera pasada que tenemos, todavía no vamos a pescar. Acá está pasando Eliseo. Todavía, gente, no vamos a pescar. Ya sabemos que estos lugares están muy lindos, pero no son lugares de pesca todavía. Sabemos que las tarariras están mucho más arriba, mucho más al norte. Entonces, en esta travesía vamos a hacerla de una forma diferente. Nos vamos a enfocar primero en llegar a los lugares de pesca en la mañana y después sí dedicarnos a buscarlos ahí en esos lugares de pesca. Así que les mostramos este lugar. Miren lo que es. Y seguimos avanzando. Miren lo que es esto, gente. Mucha piedra a la vuelta, una zona de mucha piedra. Nosotros estamos súper contentos para esta travesía. Estamos equipados con las zapatillas náuticas, el pantalón, gorro, remera de la gente Aventurero Sui. Miren la zona que estamos acá. Ahí estamos con Eliseo sobrepasando la primer corredera, como le decimos nosotros, primer lugar bajo acá en esta zona donde andamos. Mucha piedra, gente, ustedes pueden ver ahí en el agua, mucha piedra. Pero estamos súper contentos con las zapatillas náuticas. Las estamos estrenando y probando a full. Pero están espectaculares, gente. Estamos súper cómodos. Estamos avanzando. Muchas zonas como esta acá en este río donde estamos. Y bueno, estamos súper equipados. Así que nos vamos. Seguimos otra vez y vamos arriba. Vamos a hacer las primeras tiradas, gente, acá. Una pequeña entrada de agua. Eliseo ya está probando. Vamos a conducir a ver si tenemos suerte. Ahí, como pueden ver, hay rastros de un campamento. Encontramos unas líneas ahí encarnadas todavía, no sé si se las olvidaron o qué. Así que no vamos a probar acá, seguramente ya hayan estado probando acá. Vamos a seguir avanzando hacia nuestros lugares de pesca. Acá Eliseo le está buscando la vuelta, un lindo lugar. Recién tuvimos un ataque, ¿no, Eliseo? Recién, y era linda todavía. Tremendo ataque, la verdad. Por un error del pescador. No pasa nada, estaba sacando el boga, toqué mal y no pude filmarla, pero bueno, si está acá a la vuelta, vamos a ver, vamos arriba. Tenía razón, Eliseo, y qué grande que es. Thank you.
Divina. ¡Copió de vuelta! ¿Puedes creer? Pero lo filmamos esta vez. No, no, por lo menos lo filmamos. Pero felicitaciones, ¿qué? Felicitaciones. ¿Estaba acá? ¿Qué? Estaba, ¿no? ¡Qué impresionante! No, increíble, vos. ¡Ay, qué jornada, gente! Me lo escupió, che, qué increíble. Espectacular, vos. Sí, espectacular. Primer parada, gente, a descansar. Segunda corredera importante que tenemos acá. Y estábamos por sentarnos a descansar un ratito cuando acabamos de ver unos saltos importantes ahí, así que vamos con Eliseo a probar algo de suerte acá en esta corredera. Yo voy a ir con un BML. Eliseo está probando con gomitas HKD. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte, gente. Vamos arriba, miren qué lindo que está esto acá. Tercera parada técnica, gente. Ahora sí llegamos a uno de los puntos calientes. Acá hay un lindo lugar, una linda corredera, toda esta zona. Vamos a vadear. Bueno, ojalá tengamos suerte. Vamos arriba. Acá estamos esperando que pique. Divina está el agua, gente, helada está. Ahí está Eliseo haciendo sus tiros. Recién atacaron, ¿no, Eliseo? Bruto, dorado. Recién atacó un dorado. Lindo ataque. Y bueno, yo sigo con el chatter, gente. A ver si tenemos suerte. Vamos arriba. Bueno, gente, acabamos de parar un segundito. Acabamos de guardar en el kayak todo lo que se pueda mojar. Ahí Eliseo ya se aprontó. Se viene una tormenta de la nada, ¿no, Eliseo? De la imprevisto. Nada. Estaba pronto para salir, Eliseo. Mirá, ya estaba con el chaleco pronto. Con el chaleco puesto todo. Y se picó el río, se picó para buena. Acaba de levantar viento. Ustedes pueden ver ahí. Miren arriba cómo quedó. Se toldó, gente. Y bueno, vamos a esperar un rato a ver si pasa. Hay un viento caliente además, que eso no es muy, muy bueno que digamos. Mientras pasa la tormenta, estamos en un lugar bastante refugiado, por eso. Dimos vuelta al kayak, como ustedes pueden ver ahí. Eliseo está comando los equipos, lo metimos un poco para la costa. Tenemos este lugar que encontramos acá, en todo caso nos vamos a refugiar acá. En ese sangrador ahí tenemos un buen reparo, cualquier cosa. Pasaremos la noche acá, no hay problema. Y bueno, mientras esperamos que pase la tormenta, trataremos de sacar algo de carnada, alguna mojarrita o algo, para seguir pescando. Así que nada, vamos arriba, gente. Eliseo acaba de pinchar una muy linda, gente. Es un monstruo, Eliseo. Ah, como bien. Tienen goma, ¿no? Sí. Tienen goma. Qué bien. Estoy con la zurda mejor. Está pelado. ¡Qué tarucha, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡No va! Gomita HKD. ¡Qué divino! ¡Qué tarucha! Es. ¡Se dio nomás! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, locos! No ¡vamos! ¡Vamos! Qué lindo bicho. Vamos arriba, salió, se va. Vamos arriba, va.
Bien, qué mamá. Lindo bicho, qué bien, lindo mamá. Bicho. Qué corridas, qué pega, loco, qué divino, loco. No. Bueno, se va. Vaya, amigo, vaya. Qué lindo. Qué lindo, vamos. Salió la primera nomás, felicitaciones, Eli. Vamos arriba. ¿Te dije que salías con esa gomita? Tenía que salir. Vamos todavía. Bueno, gente, para que ustedes vean, se largó el agua, pa' bueno. Sacamos esta tara y se largó el agua, miren. Cae agua. Y vamos a ir buscándolas un rato más, y si no, bueno, a refugiarnos al monte. Bueno, gente, acabamos de llegar. Acá está Liceo, ¿empapado? Estamos empapados, pero bueno. Impresionante, llegamos. Gente, la tormenta que se largó. Acá dejamos el kayak. Recién pudimos parar. Miren este lugar que encontramos sin querer, ¿no, Eliseo? Al sin final querer, nos trajo el viento, ¿no? Sí, ayudó. Impresionante, nos empujó el viento hasta acá. Paramos en este lugar. Unas hermosas correderas. Arriesgamos 100 metros más y... Sí, vale, creo que pena. Hicimos, sí, capaz que un kilómetro habremos hecho con viento. Sí. Y bueno, vamos a intentar conseguir un lugar para acampar acá, pasar la noche. Vamos a ver si nos refugiamos en el monte, si encontramos algún lugar o algo. Andamos con el hacha. Vamos a buscar algún lugar para la carpita. Acá tenemos la conservadora. Intentaremos instalarnos por acá, gente. Y bueno, pasar la noche. A ver si podemos hacer un fuego. Llovió mucho, la verdad. Hay mucha leña mojada en este sentido. Pero bueno, vamos arriba. Acá estamos. Miren cómo quedamos. Totalmente empapados. Y bueno, les vamos a mostrar. Vamos a buscarle la vuelta. Eliseo acaba de ver movimiento taruchas. Es que está muy lindo el lugar. Está muy lindo el lugar. Estamos mostrando parte de lo que es la parte de la cena, gente. Estamos armando unos tacos. Sacamos la plancha. Está el fogón. Acá está el Liceo. Arriba. Y bueno, acá nos instalamos. Lo más lindo. Sí. Acá nos instalamos. A orillas del río acá. No creo que se vea mucho. Acá está el kayak. Bueno, ya estamos instalados. Lo que se puede ver. Pasar la noche y a seguir. Vamos arriba. ¿Eh?